La verdad, que como presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, eh, cada vez que visito una localidad, una ciudad, me gusta acercarme al centro comercial, a los parques industriales, para conocer el diagnóstico de, de situación que me plantean, porque aquí se expresan los distintos sectores económicos de la ciudad. Bueno, en este caso, eh, el planteo más fuerte es, es la inseguridad ¿no? que se está viviendo en esta zona y en los distintos comercios, más allá de lo sí, que es habitual eh, en, los, en las casas de familia, bueno, lo cotidiano, lamentablemente. Sí, 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 estaba al tanto de la situación porque permanentemente con Juan Pablo tenemos una mesa de ida y vuelta con él y con todos los referentes políticos de la provincia, donde nos van acercando. Cuál es la situación de cada una de las ciudades, de cada uno de, de los pueblos. Y sabemos que la cuestión de seguridad ha sido uno de los reclamos del sector comercial de, de la ciudad. Y bueno, estamos hablando de ese tema, estamos hablando de lo que va a venir en la provincia de Santa Fe en el próximo gobierno de Omar Perotti. Estoy al tanto de lo que ha ocurrido en la ciudad de Santa Fe estos últimos días: esta ola de, de homicidios, un femicidio también. La verdad es que creemos que hay que tomar el Toro por las astas, que hay cuestiones que hacen a, a la seguridad y que están vinculadas también, seguramente, a la actividad económica, al desarrollo económico, a la generación de oportunidades. Bueno, hay mucho por hacer en nuestra provincia, en nuestro país, y por supuesto que nos hacemos cargo de eso. Preguntarle, ¿no? Desde hablábamos del tema de la inseguridad y también la situación económica, que está complicada por el momento. Sí, muy complicada. Hay una fuerte caída de la, de la actividad económica. Esto se viene produciendo, y yo siempre digo lo mismo: no es fruto de, digamos, de un tsunami, de una tormenta. Eh, la semana pasada acabamos de, de votar, de, de sancionar en la Cámara de Senadores con la media sanción que faltaba de la emergencia alimentaria. En una provincia, en un país con múltiples oportunidades, que, que podemos, tenemos la capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas, evidentemente nos tenemos que replantear el modelo económico para poder garantizar redistribución del ingreso.